Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid Cruz. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Y hoy te presento 5 cosas que debes saber del vertedero más grande del Caribe, el vertedero de Duquesa, y un gran dolor de cabeza para la República Dominicana. Duquesa es uno de los 350 vertederos a cielo abierto que tiene la República Dominicana. Este se encuentra dentro de los 50 vertederos más grandes del mundo, siendo el vertedero con la posición número 1 del Caribe. 2. ¿Sabías que Duquesa es un negocio millonario, el negocio de la basura? Diariamente a este vertedero llegan más de 5.200 toneladas de basura, las que se convierten en una fuente económica que mueve millones y millones de pesos, de los que se sostienen cientos de miles de personas directa e indirectamente. Duquesa deja grandes ganancias. Las ganancias de quienes dependen de este modelo de negocio van desde 2.450 pesos a la semana, o su equivalente en dólares, estamos hablando de cerca de 60 dólares. Por día se estima, según el BID, que son 350 pesos dominicanos, un estimado de 7 dólares al día por buzo. Pero para los recolectores de la basura o empresas de estas, estos representan unas ganancias de 1.5 millones de pesos al año. Este último cálculo es en base a la tarifa promedio de 2 dólares con 39 centavos que pagan los ayuntamientos por tonelada vertida. Dentro de Duquesa vive toda una comunidad. En el vertedero se encuentra la comunidad llamada Arroyo Norte de los Casabes. Pocos han escuchado de esta y es que ni siquiera tiene un lugar en el mapa. Pero lo cierto es que justo dentro del vertedero hay toda una barriada de casuchas que está construida con materiales encontrados entre las montañas de desechos. Y número 5, los terrenos de Duquesa están en un libro. Duquesa ya operaba para 1995, cuando el entonces presidente Joaquín Balaguer otorgó mediante decreto un poder especial al entonces director del CEA, Dimas de Moya, para que a nombre de esa entidad suscribiera con el Ayuntamiento del Distrito Nacional un contrato para el uso durante 20 años de ese terreno para que se construyera el vertedero. 20 años después, el Estado Dominicano perdió poder sobre esta área, mientras la empresa Luján Corporation asegura ser la propietaria. Todos los documentos encontrados sobre la venta de esos terrenos hasta abril del año 2019 están plagados de irregularidades, según afirman las autoridades gubernamentales competentes. Y si esta información te fue útil, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para este y otros contenidos. Será hasta la próxima.